Fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Si me ven igual que en el video pasado, sí pasado, es porque grabo uno después del otro. Como ustedes han visto, estoy súper aplicada con mi canal, con los videos, con mis redes sociales, con todos lados. Este 2020 yo dije, quítate que ahí te voy. Y pues bueno, aquí andamos. Así que el día de hoy les traigo un caso misterioso. Y más que un caso misterioso, sigue en misterio hasta el 2020, o sea, hasta hoy. Sigue en misterio, está sin resolver en calidad de desconocido y pues vamos a ver de qué se trata el día de hoy. Pero les voy a decir, imagínense que ustedes van de vacaciones a un crucero con su familia y ya no vuelves a ver a tu hermana, a tu hermano, o sea, en un crucero, en un lugar donde está encerrado. ¿Cómo es posible que alguien desaparezca? Pues este es el caso y pues les digo, sigue desconocido. Así que vamos a empezar. Les recuerdo que ya estoy activa en TikTok, subo varios a la semana, ahí pueden checar los últimos que subí. También tengo Instagram, estoy muy activo con ustedes por las historias y bla bla bla, es como más personal Instagram, y en Facebook memes, ¿ok? Como ustedes saben, todas mis redes son como que del mismo tema, o sea, toco los mismos temas, diferente, con humor y bla bla bla, pero Instagram sí es como más personal, y pues también tengo Twitter, así que bueno, vamos a comenzar ya este video, este caso extraño, y me dicen al final en los comentarios qué les parece. Ok, así que este es el extraño caso de Amy Lynn Bradley. Como les dije, se fueron de vacaciones ella y su familia y nunca, nunca la volvieron a ver hasta el día de hoy. Les voy a estar insertando imágenes reales e imágenes ilustrativas, pues para que entren como en ambiente. Pero cuando sea una foto real, sí les voy a poner foto real, ¿ok? Para que vean quién es y demás. Ok, así que Amy Lynn Bradley nace en Petersburg, Virginia, en Estados Unidos, en mayo de 1974. Ok, todo muy bien. Sus papás eran Ron Eva o Eva Bradley y, bueno, eran su mamá, su papá, ella, Amy Lynn, y un hermano llamado Brad. En el momento en que decidió abordar a estas vacaciones al barco junto con su familia, tenía 23 años. Y en el crucero al que se subieron fue, se llama Rhapsody of the Seas, en 1998. Es decir, que ya tiene 22 años este caso. Queda todavía sin resolver. Ok, entonces se había graduado recientemente de su universidad, de su carrera, y pues no acostumbraba a salir mucho, y mucho menos de vacaciones. Entonces, cuando le dijeron de estas vacaciones, pues se negó un poquito, pero bueno, ya que le insistiera a su familia muchísimo, alegándole que sería una oportunidad de pasar tiempo juntos, pues ella aceptó irse con toda su familia a este crucero. Entonces, bueno, la noche del 23 de marzo, ya estaban obviamente en el crucero, y no sé si ustedes sepan, pero pues en los cruceros te hacen diferentes dinámicas, de que cenas, de que juegos aquí o allá, y pues la noche del 23 de marzo hubo una fiesta en el barco, elegante, pues, si se fijan en las fotos, todos van como de traje y vestido largo, etc. Y pues bueno, entonces Amy y su familia, y como todo el resto del barco, pues asistió a esta fiesta. Ok, entonces ya pasó un rato de haber empezado y pues sus papás decidieron ya irse a acostar. Pues sí, no aguantaban mucho las desveladas y dijeron, nosotros ya nos vamos, pero ustedes quédense, o sea, no hay necesidad de que se vengan con nosotros. Entonces dejaron a Amy y Brad en la fiesta. Amy y Brad son los hermanos y aquí está la foto de esa noche, tal cual, ahí estaban en la fiesta. Entonces sus papás ya se van a su cuarto, ya se suben a dormir, bla, bla, bla. Y a la 1 de la mañana, su papá decide bajar otra vez a la fiesta, pues a checarlos, a verlos nada más, a ver pues qué andaban haciendo, si la estaban pasando bien, y pues ver por qué no subía, ¿no? Entonces, su papá vio a Amy bailando con el bajista de la banda que estaba tocando en la fiesta, y pues a su hermano también contento. Entonces, pues al verlos contentos y disfrutando, decidió dejarlos y se volvió a subir él a dormir normal. Total, pues ya, eso fue a la 1 de la mañana. Entonces, unas horas después, entre 5:15 y 5:30 de la madrugada, Ron, o sea, el papá de Amy, la vio, o sea, la vio durmiendo en su habitación. Ahí estaba, sí había llegado a su habitación. Pero media hora después, es decir, a las 6 de la mañana, ya que se levantó bien bien, vio que Amy no estaba, cuando hacía media hora que la había visto ahí dormida. Pero vio que no estaban sus cigarros y pues dijo, ah, pues igual se salió a fumar pues ahí fuera del cuarto y pues X, ¿no? O sea, se le hizo normal y pues la esperó el tiempo considerado de que una persona puede tardar en fumarse un cigarro, despejarse o yo no sé.
Pero bueno, pasa un rato y pues Amy no regresaba, y no regresaba, y no regresaba. Ya no era normal. Ustedes ya saben, ¿no? Hay un cierto punto en el que dices, no, o sea, algo le pasó. Entonces ya empiezan a preocuparse y es cuando van con las autoridades del barco y declaran que Amy está perdida. Entonces, pues ya empieza como que todo el proceso. Ahora, les recuerdo, eran como las 6 de la mañana, pónganle ustedes 7, con todo el tiempo que se tardó. Entonces la tripulación, pues ahora sí que la seguridad, los jefes de la tripulación del barco, no quisieron hacer el anuncio de que había una persona desaparecida, pues porque era súper temprano y pues los otros pasajeros habían estado de fiesta, por lo cual, o sea, como que a lo que entiendo querían hacer como un aviso así mediante radio o no sé, para que sonara en todo el barco, pero pues como la gente había estado en la fiesta, era obvio que estaban desvelados y que seguían dormidos y decidieron como que no hacer el anuncio tan temprano. Entonces, hubo un punto en el que llegaron a un lugar, ya saben, estos cruceros generalmente van haciendo paradas como para conocer. Entonces llegaron a un punto que se llama Curacao o algo así, Corazao, y ahí es que hacen el anuncio. Pero ¿qué pasa? Que llegan al lugar, pues la gente se quiere bajar a conocer y la gente se empieza a bajar del barco y obviamente las autoridades no tuvieron ningún tipo de control. Es decir que si algo le hicieron a Amy, pues ahí la pudieron haber bajado y pues ni cuenta se dieron. O sea, tendrían que haber tenido algún control y más con una persona desaparecida. O sea, más bien reportada como desaparecida en el barco y pues no. Entonces, obviamente eso hizo 100 veces más complicado pues que ella apareciera. Otro error que hizo la tripulación del barco fue que no la buscó habitación por habitación. ¿Están de acuerdo que si es un lugar cerrado, en algún lugar tiene que estar? Hay gente que está cuidando que no se avienten del barco y demás, entonces tenía que estar en el barco. Es más, estaba en el barco, pero la tripulación no hizo por buscarla. Solamente la buscó como en los lugares principales, en los lugares donde se concentraba más la gente y pues ya. O sea, pensaban que si alguien la tenía retenida, pues le van a tener así como que a simple vista y pues es obvio que eso no era lo que estaba pasando. Entonces, pues la familia de Amy se desesperó, vio que la tripulación nomás no daba una y que no los estaba ayudando y ahora sí es que hablan al FBI y les reportan todo el caso, pero el FBI tampoco hace mucho caso, desafortunadamente, y no sé por qué, porque pues estos casos en Estados Unidos se mueven rapidísimo, pero pues... Al parecer a ellos no les hicieron mucho caso. Ok, la familia a pesar de todo, a pesar de que la tripulación del barco, de que el FBI, de que nadie les hacía caso, ellos por su parte la seguían busque y busque y busque y busque. Entrevistaban a personas todos los días, les enseñaban fotos, o sea, estaban desesperados y con bastante razón. Y bueno, algunas personas les dieron declaraciones y de que sí la habían visto. Entre ellas, dos personas dijeron, o sea, dos personas diferentes, dijeron que vieron a Amy caminar por la playa en donde se habían parado y que iba por la playa del brazo de un hombre bastante grande y dijeron que ella no se veía contenta. ¿Ok? Entonces ahí está un mal indicativo, mal primer indicativo, si así le quieren llamar. Otras personas también dijeron que sí, que se le habían visto a bordo del barco y que había entrado a la habitación de un hombre. Pero pues nunca dijeron qué habitación, qué hombre, cómo lo vieron, nada. Simplemente como que medio reconocían a Amy, pero pues fuera de ahí no conseguían algún dato más sólido. Y bueno, en estos casos siempre se da un número o cual reportar si alguien ve algo, no sé qué. Y pues sí les hablaban, les daban datos nuevos, pero igual, nada sólido, nada cambiaba. Para esto obviamente se terminó el crucero, ya se bajaron, tuvieron que irse a su casa porque pues no, o sea... Amy no aparecía, no estaba. Y pues no, o sea, ¿qué más haces? No te puedes quedar en el barco para siempre. Yo supongo que ellos hicieron lo posible, pero pues ya ellos tuvieron que irse. Para esto ya habían pasado un par de años de la búsqueda, de que se había desaparecido, de que seguían buscando. Y la madre de Amy recibió un correo porque seguía, pues, las líneas de ayuda, de que si la habías visto, mails y bla, bla, bla. Y ahí le llegó un mail donde la mamá de Amy dice que sí es Amy, pero lamentablemente no pudieron rastrear, pues ahora sí que la dirección IP ni nada, y pues estamos hablando de que estábamos pues empezando los 2000s, entonces no había muchísima tecnología como lo hay ahorita y pues se descartó como esta pista. Ahora, juntando varios datos que se dieron en el caso, un dato muy feo era que cada que llamaban y decían que veían a Amy, siempre decían que la habían visto en algún prostíbulo o en algún lugar de estos donde podría como arrojar el resultado que pues estaba en algún caso de trata de blancas, pero nunca les daban una dirección en concreto, entonces
igual descartaban pues todos estos datos porque pues no eran sólidos. Como les digo, tristemente Amy al día de hoy, marzo del 2020, sigue desaparecida sin saberse absolutamente nada de ella. Su familia sigue en la búsqueda, pero ya piensan que ya murió. O sea, ya la dieron por muerta, menos su mamá. Su mamá dice que no, que pues que ella va a seguir con la esperanza de que sigue viva y pues la va a seguir buscando hasta que pueda. Hay ciertas teorías que surgieron a través de los años sobre lo que le pudo haber pasado a Amy. Una de ellas dice que tal vez puede ser que Amy estaba en un estado de ebriedad bastante avanzado y que debido al estado de ebriedad, Amy se lanzó o cayó del barco y pues se murió ahogada porque o ni siquiera se dieron cuenta y pues ahí se quedó en el mar y pues por consecuencia pues murió ahogada, ¿no? Pero la familia dijo que ella realmente no tenía ningún motivo para suicidarse, o sea, estaba bien, todo bien, ella bien, todo. Y dato aquí especial es que Amy era una nadadora experta, entonces podría haber llegado a alguna isla o pues no sé. La segunda teoría que se dio es que el chico de la banda con el que estaba bailando en la fiesta tuvo algo que ver. Nunca se probó nada, pero debido a que fue la última persona con la que se le vio así, se le acercó el chico con el que estaba bailando, o sea, el de la banda, se le acercó a Brad, el hermano, y le dijo: "Lamento mucho la desaparición de tu hermana", lo cual pues se les hizo muy sospechoso. Ya que en el momento que se le acercó a decirle eso, pues nada, o sea, todavía no se daba el aviso oficial de que Amy estaba desaparecida, o sea, no podría haberlo sabido. Otra teoría, pues, fue que Amy fue vendida a la trata de blancas, como les digo, por los mismos tripulantes de ahí del barco. Pues igual la habían secuestrado y cuando llegaron a la isla esta que les digo que no tuvieron ningún control en la gente que se bajó, pues ahí la bajaron y la vendieron y pues la desaparecieron. Pero nada de esto se pudo probar, nada de esto es como, a ver si que algo factible, entonces pues son puras teorías. Entonces les digo, lamentablemente este es un caso real, un caso que no se ha resuelto y pues como ya pasaron muchos años, es muy difícil que se resuelva. Espero que les haya parecido interesante este caso, díganme sus opiniones, con qué teoría están de acuerdo de las que les conté, o si tienen alguna otra. Y pues bueno, espero que les haya gustado. De repente me gusta traerles estos casos de desapariciones y pues sí, así como comportamientos extraños de la naturaleza del humano. Los quiero mucho, nos vemos en el siguiente video. Recuerden que les dejo videos recomendados que he subido antes aquí en la parte de abajo. Sus saludos van hasta el final. Los quiero mucho, los espero por mis redes sociales. Ríanse de mis TikToks y los quiero mucho. Nos vemos al siguiente video. ¡Mua! Bye. Hello, así que los saludos del día de hoy son para Veruska Chumbe, también para María Fernanda Durán Cetina, para Rosángel Matute, para Michelle López y por último, pero no menos importante, Luis Miguel B. Montoya. Y enseguidita pues siguen los 5 comentarios al azar con el emoji secreto que les di por Instagram. Saludos a todos, los quiero y nos vemos al siguiente video.